está la gente linda que nos sigue en vivo. Déjame bajar eso un poquito. A mí me encanta comenzar con este ánimo, con esta alegría, con música, con el lenguaje de Dios, con el lenguaje del cielo, que es la música. Mire, hay un proverbio árabe. Esta vez sí es un proverbio. Esta vez sí es real. Lo que recordarán mi último proverbio. A alguno no le pareció. Muchas gracias. Pero ahora sí es un proverbio real. Y se trata de un proverbio árabe que dice que hay todo hombre necesita, para ser hombre, necesita plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y entonces esto crea mucha presión, sobre todo cuando se llega a ciertas edades, cuando se llega a ciertas condiciones de edades y no se han podido lograr una de estas condiciones, o todas o ninguna, o bueno, es un tema que crea mucha, algo de presión para muchos, el no poderlo lograr. Y entonces se ha denominado, luego que pasa esto, una interesante crisis que viene producto de la falta de estas cosas. Y en esta noche, hoy vamos a hablar sobre la crisis de los 40, pero lo vamos a enfocar desde un punto de vista bastante interesante, no tan psicológico ni tan sociológico, sino de una forma muy práctica, cómo esto puede ayudar a muchos hombres. Hold up. Bueno, y estamos en vivo. Recuerde que puede escribirnos sus comentarios a través de nuestra plataforma Max García Comunica. Max García Comunica tanto en Facebook como en YouTube. Estamos en vivo siendo las 9:03 de la noche del 18 de junio. Aquí estamos. Y tenemos un invitado súper especial. Es un gran amigo, es un gran profesional. Es una persona que no hay una persona que quiera tener una muy buena imagen de quién es, básicamente, de lo que hace y que quiera proyectarlo, que no cuente con la asesoría adecuada de este gran amigo y este gran profesional. Él es el CEO de Imagen Pública Consulting en la República Dominicana, dando servicio a todo el Caribe. Y lo tenemos hoy al coach y consultor de Imagen Pública, nuestro querido amigo Mariano, don Mariano Abreu, que está con nosotros. Bienvenido, don Mariano. Buenas noches, país. Buenas noches, mundo. Un honor, un placer, un privilegio estar contigo. Tenía ya hambre de verte, de escucharte, de compartir contigo. Cuando la cosa es buena, usted quiere digerirla, conservarla, tomarla para usted. Pero debí esperar este momento para entonces que ambos podamos compartir todo eso que tenemos con tu público. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Mariano. Lo gracioso de hacer esto y hacerlo así desde casita, porque tenemos una mala noticia que ha ocupado el mundo, el tema de la pandemia, pero esto nos ha permitido tener amigos que entren a nuestras casas y nosotros que hemos estado en sus casas, porque yo he estado en tu casa, tú has estado en la mía. Entonces, para nosotros es como una conversación que teníamos pendiente, más que un live, más que todo esto de la comunicación. Es eso, es una comunicación pendiente. Y quiero permitirle a las personas que están ya conectados con nosotros que también se unan a esta conversación a través de compartir esta transmisión, dejarnos saber cuál es su impresión de este tema que nos hemos propuesto en el día de hoy, de hablar de este maravilloso tema para los cuarentones, la crisis de los 40 en los hombres. Me encanta ese traje que tiene don Mariano ahí. Parece, hay un partido político, creo, en un país por ahí que, bueno, pero eso en un país. Bueno. Pero nada que ver. Usted es un hombre de esos múltiples colores que da la vida y usted lo manifiesta con mucha alegría de una forma muy interesante. Así. Y yo tengo que contar una anécdota que nunca he contado. Yo creo que ni a mi esposa nunca le he contado. Y es que un día le visité en su oficina. Maravilloso, una impresión maravillosa me llevé de aquella oficina, porque todos son pequeños Marianos. Todos te tratan con ese cariño y ese calor humano que desde que tú llegas. Entonces uno llega un poco presionado al principio, cuando no conoce a Mariano, uno dice, ¿me habré puesto la ropa correcta? ¿Me habré puesto lo,
los lentes correctos, no vaya a ser que entrando me digan, no, no, usted está descombinado, no puede entrar hacia una oficina, o algo así, ¿verdad? Como, es la impresión, ¿verdad? Porque conocer a don Mariano es, uno sabe que es un hombre que pone mucho, mucho cuidado en dar una primera impresión adecuada. Entonces, yo fui con esa presión, yo dije, déjame ver qué me pongo. Entonces, cuando llego allá, nada, me trata todo el mundo bastante bien. Dije, bueno, pues entré bien combinado, pensé yo, está todo bien. Di buena impresión. Prueba Una número más. uno. ¿Eh? Prueba número uno, Exacto, check, pasada. check. Cuando llego, entonces, pues, llegué un poco temprano, a los par de minutos llega don Mariano a la oficina, me dice, hoy es mi cumpleaños. Yo digo, wow, qué bien, felicidades. Y para su cumpleaños ya su hermana, o sea, la hermana de don Mariano, le había dejado un regalo allá. Dos empanadas especiales, la cual él compartió una conmigo y me dijo, gracias por compartir en mi cumpleaños. Entonces yo me quedo observando a aquel hombre de tanto cuidado exterior y digo, quizá mucha gente no conoce que hay un mayor cuidado interior en este hombre. Entonces ese fue el principio de una maravillosa amistad, gracias a esa empanada, que agradezco a tu hermana. Bueno, una maravillosa amistad. Y entonces ya, por supuesto, cuando hablamos con otra persona, es la misma impresión de que aunque el concepto de tu empresa por muchos años ha sido imagen pública, nosotros que manejamos el tema de imagen, sabemos que imagen no es cómo te ves, sino lo que la gente recuerda de ti. No solo cómo te ves, sino qué la gente dice de ti. Esa es tu imagen. Entonces, me pareció Amén. genial compartir esta anécdota porque la he guardado conmigo de cuando te conozco ya personalmente, de qué linda persona. A veces mi esposa me dice, mira, tú alabas mucho a tus amigos en estos lives, tienes que alabarlo menos. Bueno, es que esto es una conversación que tenía pendiente, ¿no? Un saludo a tu madre también, querido hermano. Ahí está llamándome ahora y ya le envié el link para que entrara. Ella entra a todo lo que yo hago, tú lo sabes, en donde Sí. estoy, ella está ahí siempre. Un A abrazo todos los que de están en corazón. sintonía, hay varios clientes míos que me han dicho que ya están en sintonía. César Brador, por ejemplo, me acaba de decir que está en sintonía por tu red de Facebook. A todos ellos que han sacado un tiempecito para estar hoy con nosotros con este tema interesante. Gracias del alma, gracias de corazón por seguir a esto que hacemos y a estas presentaciones que muy dignamente mis amigos me invitan y yo, por supuesto, es un honor estar en sus programas, en sus eventos, en este caso ahora la novedad en los live. Bueno, así es. Yo sé que ha tenido muchísimo trabajo en en lo que tiene que ver con este tema, porque entonces la gente aprovecha para educarse. Ha sido la parte, no sé si decirla, pero es como una parte buena, porque entonces la gente ha tenido tiempo para poner un alto en la velocidad que llevaba en la vida. Entonces, ver qué otras oportunidades desde casa tiene. Y para nadie es un secreto que hace tiempo vienes desarrollando este concepto a través de los seminarios presenciales en tus oficinas, pero también hay una plataforma digital donde la gente puede encontrar muchos cursos y talleres, que luego vamos a hablar de eso, para darle la oportunidad, pero queremos dejarlo saber desde ahora, para la gente que está viendo esto, de que si alguno de los conceptos emitidos en este programa les gustan, están disponibles ya en cursos apropiadamente. Apropiadamente diseñado con ese fin. Déjeme enseñárselo así rapidito a la gente, aunque ahorita le damos más detalle. Aquí está esta página y aquí donde dice servicios, ahí usted puede ver todo lo que, parte de lo que vamos a hablar, por supuesto, no todo, pero parte de lo que vamos a hablar definitivamente en cursos bastante apropiados y por supuesto el testimonio de otras empresas que hacen que dan que reciben este servicio a través de Imagen Pública Consulting. Pues dicho esto, don Mariano, la Es propuesta. muy fácil, es bueno señalar que es muy fácil llegar a ella, porque solo es poner Mariano Abreu, mi nombre, .com. Entonces te lleva a esa plataforma que es nuestro portal digital, nuestro portal web, que usted puede ahí socializar incluso con nosotros, ver lo que hacemos, ahí puede ver videos, o si quiere ver conferencias completas. Pueden ir desde ahí también a nuestro canal de YouTube, Imagen Pública TV, y ahí también van a ver contenidos en video y todas las cosas hermosas que Dios
nos ha permitido durante estos 15 años de nuestra firma hacer por personas maravillosas como usted que nos está viendo ahora. Muchas gracias por esa información adicional a la que habíamos presentado. Decirle a la gente que yo aparecía en las fotos ahí al frente de esa página. Yo antes estaba, pero se me venció la, se me venció el membership. es el evento más reciente que hicimos. Al doctor José Silier Ruiz, un neurocientífico dominicano, un hombre brillantísimo, que tú fue el orador de nuestro más reciente networking. Tú fuiste el orador de uno de ellos y él fue el orador de nuestro más reciente networking, hablándonos de, del funcionamiento del cerebro, precisamente, y cómo el cerebro femenino se diferencia del cerebro masculino. Una conferencia muy interesante con el doctor José Silier Ruiz, que siempre nos acompaña en nuestros eventos y en esa ocasión fue nuestro orador, como tú tuviste la oportunidad de ser uno. A propósito, yo no quiero dejar pasar y que nos perdone la audiencia por ver que a lo mejor Max y yo no estamos piropeando, pero no quiero dejar pasar para felicitarte, porque no lo había hecho después que te hicieron el reconocimiento de grandes dominicanos, Carlos T. Martínez. No había tenido la oportunidad de verte, de hablarte, y quiero aprovechar este escenario de República Dominicana y del mundo que nos ve para decir lo contento que me sentí al verte recibir ese galardón en ese nuevo tomo de Grandes Dominicanos. Eres una persona que hace años merecía estar ahí, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y gracias a mi gran amigo Carlos T. Martínez por acoger nuestra sugerencia cuando propusimos que tú estuvieras ahí en ese nuevo tomo, y con mucha cortesía, como lo es él, un hombre cortés, aceptó mi humilde sugerencia para empezar el proceso de investigación sobre Max García, porque eso conlleva un proceso de investigación. Ahí no se pone a cualquiera ni se galardonea a cualquiera, y yo estoy muy feliz de que el año pasado tú estuviste en ese tomo de Grandes Dominicanos. Un honor la para gracia, la Dominicana. El honor todo mío, hermano, y lo manifesté de inmediato, el agradecimiento, porque fue una iniciativa propia tuya, de permitirnos ese honor de que estuviésemos dentro de esa enciclopedia de la dominicanidad. Yo de verdad lo agradecí y mis hijos te lo agradecen, porque ese tomo, vamos a presentarlo. Deme un momentito que estábamos en cámara. Es tu programa en vivo. Claro, hasta claro, agua voy a vivo. Tomar para que sea más en vivo. Yo esto lo tengo, además de otras personas que lo han pedido, y lo preservo porque esto es para mis hijos. Esto es para mis hijos. Para que algún día ellos lo abran y digan, mira mi abuelo, mira mi bisabuelo. Y lo primero que hice en la publicación fue agradecértelo a ti. Porque aunque, por supuesto, el autor es Carlos, pero el que se atreve a hacer esa propuesta eres tú. El que se atreve a creer que yo tenía las condiciones eres tú. Entonces, eres tú que me dice, tienes estas condiciones. Y a veces uno entiende que quizás falta algo más, pero quien tomó esa iniciativa de creer más allá de lo que yo creí en ese momento, fuiste tú, y es un agradecimiento maravilloso. Bien merecido, hermano, bien merecido. Muchas gracias. Tenemos por costumbre reconocer a la gente cuando muere, y esa regla debe ir desapareciendo, porque es en vida que debemos hacerle los reconocimientos a las personas que nos representan dentro y fuera del país, que dignamente ponen el nombre del dominicano en alto y que dignamente muestran que los dominicanos somos capaces, que somos buenos, que somos dignos y que por supuesto somos trabajadores. Y en ti, en Max García, todo eso que acabo de decir converge en una sola palabra: un hombre con disciplina. Disciplina es tu palabra. Muchas gracias, hermano. Y por eso yo te admiro, te quiero y por eso me atreví a proponerte. Muchas gracias. Eso es un eterno agradecimiento. Y en ese tiempo que estuvimos yendo y viniendo a la República Dominicana entre el 2018 y 2019, tú fuiste responsable de muchas de esas veces que
pude volver al país que me vio nacer, porque entonces nos llevaste a una serie de conocer a una serie de amigos y de eventos que fue muy gratificante para mí. Lo atesoro con mucho cariño y oro a Dios para que pronto puedas pasar todo esto y poder ser también de esa misma forma cuando te des un paseíto por acá, por la tierra de Donald Trump. Pronto estaremos por allá. Ya Martín Polanco, tu amigo y mi amigo, me ha estado Sí. pidiendo que vayamos para que hagamos una serie de eventos juntos Claro, en claro. California, en Miami, en Boston y en algunos lugares. También nos han pedido mi hermano, tú sabes, Julián Abreu, que tiene la emisora Explosión FM, por el cual me pidió que te pidiera que le permitiera pasar en vivo, perdón, replicado este programa en su horario de las 5 de la tarde que hace él diario. Entonces me pidió, dile a Max que yo quiero pasar el programa ya en el día siguiente en la emisora. Entonces, Seguro. también Carolina del Norte nos han pedido que vayamos a hablar de muchos de los temas que hablamos en Imagen Pública. Así que vamos a empezar porque ya la gente está esperando Mira, así es. el Dos tema. promesas. Antes de comenzar con la promesa, en los minutos que nos quedan, no se vaya, quiero saludar a Luis Collado, que está con nosotros, Marilena Peralta, que es Terreno Felty, a Joel Alberto, José Merán Hernández, es mi hermano. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos a Gamboa Disla, que están con nosotros en vivo. Jorge Es Román, también. amigo nuestro de New York, Oh, qué uno de los bien. taxistas más exquisitos de Nueva York. Qué bien, él dice, en verdad eso me pasó a mí cuando conocí a don Mariano Abreu y Borges por mamá. O sea, quizás se refiere al tema de, no fue que le dieron empanada, porque eso es algo exclusivo para mí, sino que conoció a don Mariano y dijo qué buena persona. Lo de la empanada ya es una anécdota sellada. En mi próximo libro, bueno, este no es mío, pero en mi próximo libro voy a conocer El un capítulo de la hombre. empanada. Sí, el capítulo de la empanada. Mariano sí la empanada. Pero fue un tiempo muy maravilloso y por supuesto otro que pudimos disfrutar en el Nacional, en el Listín Diario con Martín, el diseñador, por supuesto. Tiempo muy, muy lindo. Bueno, nosotros nos hemos propuesto este tema y por supuesto te tenemos a ti para que nos ayude con esto. Cuarentón, la crisis de los 40. Neurobranding, oportunidades, emprendimiento, imagen personal y profesional. Le queremos decir a la gente que no somos ni psicólogos ni sociólogos, somos algo medio locólogos, porque tenemos que trabajar con nosotros mismos y algunos amigos que lo necesitan. Pero hoy la promesa es hablarle a ustedes de cómo afrontamos esta situación, lo que ya hemos cruzado la curva de la 40. O sea, por ejemplo, yo hace unos días le di la bienvenida a los 40. Y entonces escuché el tema de la crisis. Alguien dijo, bueno, ahora te va a tocar la crisis. Yo dije, ¿a qué se referían? Porque ya estábamos en medio de esta crisis de la pandemia, pensaba yo que era. Y me dice, no, que hay una crisis. Entonces investigué un poco y dijo, bueno, los sociólogos, cada quien dice algo, los psicólogos, pero ¿qué tal lo que somos realmente y que tenemos que mostrar y las oportunidades que encontramos? Dije, ¿quién mejor que hablarnos de esta crisis y hablarnos de las grandes oportunidades que encontramos en ella? No porque seas un hombre muy mayor, sino porque tienes muchas experiencias. Ah, lindo que quedé. Hoy me dijo alguien en una reunión cuando estuvimos esta mañana en una reunión de negocios, después de ver la experiencia que yo había tenido de estado y de consultoría, y me dice, pero ¿cuántos años usted tiene, don Mariano? Es lo primero, me ponen el don para hacerme Sí, sentir, oiga, para que que vaya ya diciendo lo surpa. que Y le digo, bueno, mira, aunque no lo crea, tengo 54 años y la aclaración que siempre hago es, y no me tiño. Porque mi pelo es muy negro y la gente piensa que me tiño. A mí me han detenido, Max, en estaciones de combustible, muy discretamente, una persona echando combustible y se me acerca y me dice, yo le puedo hacer una pregunta. Yo pienso que me va a hacer una pregunta de algo que di en un programa, de alguna cápsula o alguna consultoría política, o me va a preguntar quién va a Tú dices, ganar. llegó mi Y se me momento ya. acerca. Mira para todos los lados y se me acerca y me dice, ¿qué número es el tinte? Así que eso es lo primero que pasa en este proceso de cambio que empezamos a vivir
Después que usted empieza a cumplir 40 años, hay muchas cosas que empiezan a cambiar: su pelo, su libido, su deseo sexual, su deseo de relacionarse, su deseo familiar, de una estabilidad familiar. Ya usted empieza a creer que hay cosas que usted perdió y que debe recuperar. Empieza a desear estar con esos amigos que a lo mejor por el tiempo que usted vivió en los 30 de construir una posición política, una posición profesional. Entonces usted empieza a involucionar del término del punto de vista emocional. Su inteligencia emocional empieza a retroceder, a decirle a usted que usted necesita rejuvenecer. Y por eso es que en esa edad, en la edad de los 40, empezamos a preocuparnos más por nuestra estética. Empezamos a ver las cremas, empezamos a ver el manicure, empezamos a ver el pedicure. Antes, cuando tú decías, yo me voy a hacer un pedicure, lo primero que te preguntaban era si tú eres homosexual. ¿Verdad? Sí, porque no, Los ¿cómo que hombres no? no se ¿Cómo hacen eso en el no? concepto antiguo, ¿no? Y luego tú empiezas a ver entonces otros colores, ya los colores tradicionales que usabas en esa época de formación profesional, pues tú empiezas a querer irte a esos 20, a esos 25, a esos 22 y empiezas a querer usar ese tipo de ropa que tú usabas antes para ver si le vas algo a la edad. Te tengo noticia. Ay. No funciona. No funciona porque ¿Se por dan más que te cuenta? quieras poner, no, por más que te quieras poner una ropa de 20 años menos, tu edad no es tu físico. Tu edad es como decía el Chavo del Ocho. Muchos de los que tenemos la edad que yo tengo y algunos de los que ya tienen 30, 40 años, recuerdan el Chavo del Ocho. El Chavo tenía una canción que decía: si usted es joven aún, joven aún, joven aún, mañana viejo será, viejo será, viejo será, a menos que con afán conserve sus ilusiones y sus ganas de vivir. La edad es mental. Hay ancianos con 22 años, ancianos, personas que con 22 años ya piensan que ha acabado todo. De hecho, has visto que, por ejemplo, aquí en República Dominicana, a este mes de mayo, se han suicidado 265 personas. Para esas personas, no importa la edad, ya su vida concluyó. Ahí sí hay problemas, donde no hay oportunidad de tú continuar, de tú rebobinar, de tú cambiar aspectos, de tú soltar amarras, de tú quitarte algunas de las cosas que no te dejan avanzar. Pero la edad de los 40, la edad de los 40 años, si usted es un cuarentón, si está entrando a ella, si viene a alta velocidad desde los 30, yo le voy a decir que prepare sus amarras porque no hay nada en el mundo, a menos que usted se suicide o muera en un accidente o por una enfermedad, no hay nada en el mundo que provoque que usted no llegue a los 40 años. Y yo le pido a Dios Todopoderoso que eso sea posible, porque si eso es posible, significa que usted está viviendo. Así que si usted quiere vivir y llegar a los 40, lo que tiene es que prepararse. Y hay varias cosas que le voy a recomendar para prepararse. No espere tener 40 para cuidar su imagen personal. Una de las cosas que nosotros hacemos mal es que queremos invertir en nuestra edad física, cuando hemos dejado de invertir en nuestra edad emocional. Lo voy a explicar con manzana. Muchos de nosotros queremos a los 40 empezar a aprender cosas que debimos empezar a aprender en los 30. Queremos empezar a tener hábitos que debimos empezar a tener a los 30. Y cuando llegan los 40 o llegan los 50, que es la edad que ya yo tengo 54 abriles, nací el 4 de abril de Ah, bueno, 1966, se le cuando aplica lo usted de llega a abril. esa fecha, hay cosas que ya usted se le hace más difícil aprender. No es que no puede, se le hace más difícil aprender. No es porque su cerebro no se lo puede permitir. La neuroplasticidad, que es un concepto de neuroeducación de lo que llamamos nosotros neurociencia, eso permite que usted, con una disciplina adecuada, aprenda lo que usted quiera. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que sus hábitos de dormir, de ver series, perdone la palabra que voy a decir ahora, de pendejear en el día. Habemos muchas personas que pendejeamos en el día, o sea, perdemos el tiempo en cosas pendejas. Y cuando tú evalúas en qué gastaste tu tiempo, no en qué invertiste tu tiempo,
Simplemente lo gastaste en cosas de un cuadrante, que es el cuadrante de la administración del tiempo, ese cuadrante 4, que es ocio, que es pérdida de tiempo, que es interrupciones repentinas, que es crisis y que te lleva, por supuesto, a no trabajar en el cuadrante 2, que es el cuadrante de la planificación, de las visitas a tus clientes, de las llamadas a tu cliente, de los planes para el futuro. Y entonces, cuando tienes que tener cliente, no lo tienes porque no lo has visitado. Se te han ido poco a poco porque no le has dado calor. Por ejemplo, Max, si tú revisas mis redes sociales, te darás cuenta que cada día o cada semana, para no decir cada día porque no es diario, yo tengo unas visitas que se llaman visitas de café. Esas visitas de café son visitas programadas, que yo en la agenda de la semana digo, voy a visitar esta semana a Max García. Y yo visito a Max García sin ningún propósito mercurial o comercial. Solo voy a visitarte más a saber cómo estás, a saber cómo está la empresa, a conversar contigo. Y eso genera casi siempre más una conversación agradable para mí, agradable para quien visito. Y Dios Todopoderoso, en su magnanimidad, me permite incluso que ahí salgan negocios. Porque ahí recuerda esa persona que le habló de mí a otro o que alguien le preguntó por mí para un negocio. Y entonces desde ahí, con el entrenamiento que tenemos y que enseñamos, hacemos que desde ahí, no después, esa persona o le escriba a esa persona con copia a mí, o la llame delante de mí, o nos ponga en contacto. Y fíjate, como una visita de café que debe estar en tu agenda semanal, se puede convertir o en simplemente tocar base de tus clientes para que te tengan presente siempre, o que el cliente recuerde que quiere referirte a alguien, o que el cliente recuerde que tiene una necesidad en su empresa y qué bueno que estás aquí y puede ser una cotización, y puede ser un entrenamiento, y puede ser una consultoría. Y entonces, nosotros regularmente, el tiempo que perdemos en ocio, no lo utilizamos inteligentemente. ¿Qué pasa a nuestros 30? Que la velocidad en que vamos haciendo las cosas no nos permite evaluar nuestra ley de Pareto. ¿Qué son el 20% de las cosas que tú debes hacer que te pueden generar el 80% de tus ingresos? Cuando tú evalúas a los 40 en qué invertiste tu tiempo en los 30, te darás cuenta que invertiste en tiempo mayor en ese 80% que no te generó ni el 20% de tus ingresos. Wow, Entonces, así a es. los 40, tú debes invertir la fórmula. Invertir tiempo, tiempo razonable, tiempo con raciocinio y tiempo emocional. Ahí hablo de dedicación, de inteligencia social, de inteligencia cultural, de inteligencia emocional. En ese 20% de cosas, clientes, servicios o actividades que te puedan generar el 80% de las cosas agradables que para el futuro tú requieres. Ahí puedes incluir dinero, ahí puedes incluir relaciones, ahí puedes incluir sentimientos, o sea, una pareja si no lo tienes, ahí puedes incluir un socio si no lo tienes, ahí puedes incluir un inversionista si no lo tienes. En los 40, cuando llegamos y no tenemos nada de eso, vienen dos miedos. El primer miedo es a no ser amado. Empiezo a sentir que estoy en un proceso de mi vida donde ya no suena tanto mi celular, donde ya no me invitan tantos amigos como me invitaban antes. Y entonces empiezo a sentir un desapego de parte de aquellos que en los 30, en los 20, vivían constantemente a mi alrededor, invitándome y llamándome. Entonces empiezo a sentir miedo a no ser amado. El otro miedo es miedo a no ser suficiente. Como ya tengo 40 y he escuchado que después de los 40 es más difícil conseguir empleo, es más difícil emprender, entonces empieza ese miedo a no ser suficiente. Y empiezo a creérmelo. Y yo quiero que tú sepas lo siguiente. Yo tengo una lista aquí de personas que a los 40 años construyeron todo su imperio, construyeron cosas que hoy tú dirías, ajá, te voy a decir, Stan Lee, el que creó los Cuatro Fantásticos, X-Men, Spider-Man. A los El de 40. Marvel. Fue a los 40. No fue a los 20, no fue a los 30, fue a los 40. Samuel L. Jackson empezó a ser famoso después de los 42 años. Y todos sabemos quién es ese moreno elegante que hace películas muy interesantes.
Adam Sandler, el creador de KFC, el coronel Sanders, a los 62 años fue que creó eso. Y tú a los 40 estás preocupado. Henry Ford, a los 55 años, nada más y nada menos, a los 55 años fue que creó su marca y su vehículo Ford. Y Ray Kroc, el que le compró a los hermanos McDonald's la marca y luego la franquició, y hay hasta una película en Netflix que te recomiendo que puedas ver, y fue a los 52 años que el señor Kroc empezó ese emprendimiento. Y yo te pregunto a ti, que estás preocupado por los 40, ¿qué estás haciendo hoy para tener una ventaja competitiva con aquellos que han pasado la vida pendejeando? Hay una palabra que mi pastor, Fernando Arturo Beliar, no le gusta que yo diga cuando voy a mi segmento Transformado para Transformar en Palabra de Fe. Y es cuando le digo a la gente, desapendeja. Y quiero que te desapendeje porque hay muchas cosas que nos han enseñado desde pequeño. Una de las cosas que te han enseñado a ti y a mí desde pequeño es que uno no habla bien de uno. Eso no es para ti. Tú tienes que dejar que la gente hable de ti. Tú no puedes hablar bien de ti porque eso no es humildad. Pues yo te voy a decir ahora que si tú esperas a los 60 para hablar bien de ti, se te habrán ido 3 décadas que pudiste construir una marca en base a tú hablar bien de ti. Pero ojo, cuando hablas bien de ti, tienes que demostrar que lo que tú hablas es cierto. Tienes que tener coherencia con lo que dices y con lo que haces. Por tanto, cuando tú haces algo bueno, que son tus fortalezas, lo que llamamos FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, deja de hablar de tus debilidades. Deja de hablar de Y tus transfórmala en dolencias. fortalezas. Deja de hablar de las cosas que tú no tienes. Deja de hablar de tus carencias y empiezas a hablar de tus fortalezas. La mayoría de nosotros vivimos dejándole una estela hasta personas que no conocemos de nuestras limitaciones. Así es. Y yo te voy a preguntar algo, a ti que me escuchas, a ti. ¿Te van a resolver algo con tú decir tus limitaciones? ¿Sabes lo que hace la gente cuando tú solo te quejas? Había un león que se llamaba el león Mirquíades en los muñequitos. El león Mirquíades, usted, le estoy hablando a gente de 30, 40 y 50 años, porque hay mucha gente de 50 años que está pendiente a esto, era un león que decía, huyamos hacia la izquierda. Cuando tú solo hablas de tus debilidades y tus limitaciones, el que te escucha no quiere quedarse ahí. Quiere huir hacia la izquierda, quiere huir hacia la derecha, porque nadie quiere estar con gente que tiene quejitis agudas. Hay muchas personas, querido Max, que desde que se levantan empiezan con el cerebro reptílico a negar y a desaprobar todo lo que Dios le acaba de entregar. Y yo te digo, querido amigo, si no aprendes a agradecer, nunca te darán lo que pidas. Antes de empezar a pedir en esa oración matutina, es lo que mucha gente hace. Se despierta y dice, Señor, hoy yo quiero que me ayudes a tener el trabajo. Señor, hoy yo quiero que las cosas me salgan bien. Empiezas agradeciendo, Señor, gracias por lo que me acaba de dar. Ese proceso que estás viviendo hoy es parte de tus 40. Si a los 40 todavía te sientes que no has llegado a donde tú habías soñado, no estás donde habías soñado porque tú no quieres o porque alguien no quiere. Es un proceso que a lo mejor en ese momento de tu vida no pusiste las acciones necesarias, porque la oración es una palabra compuesta, orar y accionar. Muchos de nosotros nos quedamos en la primera parte, oramos, pero no accionamos. Si no accionas a los 30, cuando llegues a tus 40, si no accionas a tus 40, cuando llegues a tus 50, verás cuántas carencias tendrás de amor, económica, emocional y hasta espiritual, porque muchos de nosotros esperamos la crisis económica para acercarnos a Dios. Así Muchos de es. nosotros esperamos la crisis emocionales para buscar de Él. Y yo te voy a contar lo siguiente. Dios te espera, pero si tú llegas más temprano, disfrutarás más Más esos tiempo. 40.
Excelente, muchas gracias. Yo creo que ha sido una excelente exposición. Y esto nos lleva a algunas preguntas. Primero hay algunas sugerencias. También nos dice Disla, nos dice Roberto Bolaño, también a los 42 años fue que comenzó a hacer El Chavo, su gran personaje de éxito, Claro. ¿verdad? Nos dice a Hanser Gregorio, buenas noches, don Mariano. Es un hombre muy preparado. Bueno, nos dice mi compadre Rewel Rivera, dice, primero me dijo bienvenido a los 40, porque ya él me estaba esperando hace 5 años ahí, en el club. Lo difícil es que no te puedes salir del club, compa. Tienes que quedarte ahí todavía, porque si sí, no es de que te esperé y me voy, ¿no? Ahí te quedas en el No, club. no, no. Una década entera. Entonces también nos escribe una pura realidad. Tenemos varios comentarios. Usted también puede hacerlo a través de las plataformas. Nos escribe a la familia Ortiz Bueno. También escribe bueno en un buen encuentro de en los 40 con el de los 40. Bueno, me refiero que a mí, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, a ellos gracias por estos comentarios. Quiere decir que con esta declaración en cada uno de los puntos pudimos ver el concepto de la neurociencia que existe en todo esto, de todo lo que la gente te dice, tú asumes y crees como verdades, y lo primero que hace es sacar tu propia verdad. Porque entonces te dicen, no Así puedes hablar bien de ti. O sea, la única posible verdad que puede haber, que tú digas, soy un buen padre, soy una persona respetable, soy una persona seria, soy una persona honesta, te dice, ah, no, no, no lo puedes decir tú mismo. Entonces, es lo único que digo yo, que no es una influencia del mercado, de la publicidad, de la política, o de que alguien quiera que yo le ca o que quiera caerme bien dándome lisonjas. Es la única declaración real y esa me la quieren. Entonces, justamente lo presentaste como una de las Hay primeras algo que se herramientas. llama, Max, panegírico. El panegírico es algo que te leen en tu entierro. El discurso Hay final. alguien que se para frente a tu tumba y ahí lee lo buen hombre que tú eras. Sí. Más García, un buen padre, pero era un buen padre que no mantenía a dos muchachos que tenía en la calle. Más García, un buen esposo, pero tenía una querida. Más Sí. García, un buen empleado, pero en su empresa había hasta robado. Entonces, todo el que muere, el panegírico siempre es agradable. Si usted quiere que su panegírico sea agradable, constrúyalo hoy. Porque Que digan, el panegírico. él siempre Sí, decía sí. y Él accionaba. hacía. Él Él hacía, él mostraba. decía, él El mostraba. legado que tú construyas hoy será parte de tu panegírico mañana. Y no te preocupes si a los 40 todavía tú no tienes claro, tú no tienes claro cuál será tu legado. Porque yo te voy a decir que si lo estás pensando hoy, porque estás viendo a este caballero Más García y a este moreno hermoso de Duvergé, si lo estás viendo y lo estás pensando, ya eso quiere decir que estás en el camino. Yo te acabo de decir, personas que es probable que tú admires, que todavía a los 40 no habían hecho nada en su vida. Que a los 50 empezaron a hacerlo y que a los 55 lo maduraron. Ahora, lo que te voy a decir es, si lo puedes hacer a los 30, si lo puedes hacer a los 40, hazlo, empieza ya, porque el mañana es ahora. Todo lo que quieras para mañana lo tienes que empezar a construir hoy. A veces, cuando vemos a Más con todos esos reconocimientos, la primera vez que vi a Más, mándame tu perfil para una conferencia que iba a dar y me envió el perfil de reconocimiento, de grados, y digo, bueno, pero este hombre ha tenido más reconocimiento que Donald Trump. Y parecería fácil, parecería que Más lo agarró y lo escribió en una hoja. Le ha costado horas de sueño, le ha costado en ocasiones decidir si va a una clase a entrenarse o va de pronto a jugar dominó con los amigos. O va al boliche, o va al billar, o va a jugar el golf. Y esa es la primera de las cosas que vas a tener que aprender a hacer a los 40. ¿Qué sacrificas? ¿Qué sacrificas? A los 40 te vas a dar cuenta que vas a tener que sacrificar muchas cosas que a los 50 te van a hacer hasta falta. Muchos de nosotros sacrificamos familia, tiempo con la familia, y lo cambiamos por cosas que después a los 50 no tenemos familia. Deseamos y cambiamos tiempo de educación
por cosas agradables como un dominó, un rominó, como le llaman aquí en República Dominicana, o sea, romo con dominó. Una gente que Y vive entonces montando cuando llegan los... bicicleta y vive montando bicicleta, pero nunca se le baja la panza porque después de correr en el mirador, par de cervezuana. Entonces, ponte de Mondongo y acuerdo. chicharrón. Mondongo y chicharrón para el cumple Sí, porque perdieron muchas de esa calorías. comida. Entonces, esto que no estás haciendo hoy, mañana te va a hacer falta. Yo no sé si tú ya decidiste cuál debe ser el perfil que tú deberías tener a los 40 o a los 50, pero si tú no lo has decidido, yo te recomiendo que agarres lápiz y papel y diga cuál es la versión de Luis Pérez, tú, de Juan Bertrés, que quiero para el 2000 tal. ¿Cuál es la versión que quiero dentro de 5 años mía? ¿Cuál es la versión que quiero dentro de 10 años? Cuando tú decidas cuál es esa versión, tienes que empezar a trabajar ahora en esa versión. No es así, no es magia. No hay un genio de la lámpara que va a salir y te va a cumplir tus deseos de la noche a la mañana. Tú eres tu propio genio. La buena noticia es que Dios siempre está presto a ser tu cómplice. Pero Él, como padre sabio, eso que tú le pides, Él quiere ver que tú realmente lo quieres. Tus hijos y los míos no han pedido juguetes. A veces juguetes muy costosos. Y nosotros a veces en la prisa del cariño vamos y se lo compramos. Y apenas esos juguetes duran 24 o 48 horas y mueren en una gaveta o mueren en una caja de juguetes. Porque realmente fue un deseo pasajero. Dios, como padre sabio, quiere esperar que tú lo que le estás pidiendo realmente lo quieras. Y una forma de tú demostrárselo es luchar por ello. Así Una es. forma de tú demostrárselo es accionar por ello. Una forma de tú demostrárselo es salir a buscarlo, quedándote Así en tu es. casa. Las lágrimas te pueden empañar la visión. En este momento más hay mucha gente que está viviendo tribulación, fruto de esta pandemia. Hay empresas que ya no volverán a abrir. Hay empleos que ya no se volverán a dar, no volverás a tener. Hay emprendimientos que lamentablemente ya no podrán de nuevo emprender, porque esta pandemia, 4 o 5 meses de encierro, se llevaron todos esos sueños. Pero tu vida no ha acabado. Eso es parte de un proceso importante, un proceso que tenías que vivir, un proceso que te llegó y ¿sabes qué? Te dejó vivo. Porque hay personas que no somos ni tú, ni yo, ni Max, que no lo pueden contar. Así es. Gracias a Dios, tú y yo lo podemos contar. Y lo podemos contar a los 40, y lo podemos contar a los 50, y lo podremos contar a los 60, pero eso depende de ti y de mí. Porque Dios siempre quiere que tú avances, pero Él te dio libre albedrío. El día que te quieras detener, también Él te respetará. ¿Qué Así es. tanto quieres avanzar? Mira, interesante, me viene a la mente mientras hablabas de eso, de avanzar, de no detenerte. Escuchaba a un destacadísimo presentador de televisión dominicano, Michael Miguel Holguín, que contaba en una entrevista, luego de estar muchísimos años tratando de lograr lo que hacen ellos, lograr popularidad en su trabajo, pues hizo de todo, hizo de todo. Se fue en una, ya no encontraba más forma de sostener a la familia y se fue a Chile. Dice él, me fui a Chile a literalmente a trabajar construcción. Y dice él, pero después de los 40, es que vino una gran pegada en la República Dominicana que le permitió ganarse todos los premios y todavía mantiene una enorme popularidad. Estoy hablando quizás hace unos más de 10 años atrás, que vino su popularidad enorme. Y recuerdo esa palabra que él dijo, después de los 40 me comenzaron a tomar en serio y a hacerme cheques grandes. Y me quedé con eso pensando, yo para esa fecha, por supuesto, me faltaban 10 para, me faltaban más de 10, tenía entre 28 años por ahí cuando escuché eso. Y dije, mira qué interesante, quiere decir que me faltan 12 años para que me hagan cheques grandes. Entonces comencé a prepararme. No, en serio, en ese tiempo yo dije, esto es interesante, porque contrario a lo que la gente duda un poquito, hay que ser sincero, para
hacer cheques enormes a un muchachito, sobre todo si quien lo va a hacer le ha costado mucho sacrificio. Y cuando tú vas, no, vamos a hacerte este proyecto, te cuesta 150 mil dólares. Dicen, tú sabes lo difícil que fue ganarse 150 mil dólares para que este muchachito de 25 años me diga que le haga un cheque. La gente lo piensa. No es que estamos jamás bajo ninguna circunstancia vamos a denigrar al de los 25 años porque por ahí pasamos hace poco nosotros. Hace poquito estuvimos por esa curvita. Pero no es menos cierto que el llegar a cierta edad te da ciertos privilegios. Y uno de ellos es si ha construido, como bien don Mariano nos ha presentado hoy, si ha construido un futuro, entonces tienes el aval de esos años ahora para que la gente crea porque ha construido ese aval. O sea, que ver esos 40 y saber que las oportunidades ahora tienen una nueva cara, porque ahora tienen la cara de la confianza hacia lo que es la persona, es para verlo de esa forma en medio de todo esto. Bueno, don Mariano, Y qué hay algo tremendo tiempo. muy importante, Max, y son los mensajes que tú recibes. Yo quiero que tú te preguntes, ¿a quién le estás creyendo hoy? ¿Quién es el que tú has decidido que apruebes lo que tú haces? Porque en muchas ocasiones tú buscas aprobaciones en gente desaprobada. En muchas ocasiones tú quieres hacer cosas para que alguien se sienta satisfecho. Lo primero que te tendrás que preguntar a los 40 es si lo que hiciste en los 30 y en los 20 lo hiciste para que en los 40 tú tuvieras alta satisfacción. Porque si no, querido amigo, qué pendejo has sido. Has gastado 2 décadas de tu vida satisfaciendo a otras personas y no haciendo lo que a ti te da satisfacción. That's right, así Me da es. mucha pena más cuando veo gente que estudian cosas, y perdonen los padres, yo soy padre, porque papá quería. Entonces yo, porque papá quería, me paso 5 años en la universidad estudiando contabilidad, cuando lo que realmente yo quería estudiar era macramé. Nunca seré bueno en contabilidad, pero pude ser un especialista en macramé. Y yo, por complacer a otro, por no pelear por mis sueños, invertí 5 años de mi vida y lo peor que escucho después que dice, yo terminé para complacer a mi padre Y le y puse el fui y le llevé el certificado ahí. título y le dije, mire papá, ese es su título. A partir de ahora yo voy a hacer lo que a mí me gusta porque yo lo que quiero estudiar es macramé. ¡Qué pendejo! O sea, ¿cómo tú puedes invertir un tiempo para satisfacer a alguien, por más importante que sea en tu vida, y tú no hagas Será lo que conocido sean como tus el sueños? contador más pendejo. Por Dios, pero más, nos reímos de eso ahora, pero mira, el mundo está lleno de personas así. El mundo está lleno de personas complacientes, de personas sí, señor, no, señor. Por eso hay tanta carencia de liderazgo en nuestros países latinoamericanos. El liderazgo político y social en nuestro país está céfalo, pero es porque esa crianza que nosotros estamos dándole a los hijos no la damos en base a liderazgo. No la damos en base a que ellos puedan tomar decisiones, no la damos en base a que ellos razonen. Los enseñamos en muchos casos a recibir órdenes. ¿Qué te dicen a ti cuando tú estás pequeño? Mire, cuando los adultos están juntos, los niños no hablan. Usted ve a gente aquí adulta en la casa, usted se queda en su cuarto. Ese niño va criándose así. Y ese niño va criándose con un constructo de educación, entre comillas, que le han dicho que él no puede hablar cuando hay adultos. Pero ¿sabes qué, querido Mar? Siempre en tu desarrollo van a haber gente más adulta que tú. Siempre. Siempre. Entonces ese niño va al colegio, no habla en el colegio porque hay gente más adulta que él. Claro. Ese niño va a la universidad, no habla en la universidad porque hay gente más adulta que él. Y después ese niño, el pobre niño que se acaba de graduar, es introvertido. Entonces hay que pagarle a un coach, a un psicólogo o a un Para que psiquiatra, para hable. que entonces enseñen a ese niño que debe hablar. Pero fue usted que le enseñó a ese niño desde pequeño que no podía hablar. Yo Entonces, siempre esa es me ha la venido. crianza Yo he dicho: latinoamericana. si cada vez que un niño decía que quería ser astronauta, lo hubiésemos dejado, nosotros tuviéramos viaje a la luna todos los días. Todos los días, eso fuera normal. Pero decimos: no, 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 mira, muchacho. O sea, desde niño le comenzamos a limitar. Entonces,
Justamente, como vienes diciendo, estaba yo pensando, ese es el gran dispositivo que cuando llegas a esa edad de los 40, que haces una evaluación, que miras hacia detrás y dices, wow, tengo quizás la esposa que mi mamá quería. Para comenzar por ahí. Estoy viviendo donde mi mamá, mi papá querían porque había que estar viviendo al lado de ellos o al lado de ciertas situaciones o lo que sea. Estudié la carrera que otros querían. Entonces, definitivamente la crisis viene y es culpable de otro, pero la tienes tú. O sea, el Así es. culpable de tu crisis es otro, pero eres tú quien afrenta las circunstancias. Y lo lindo es que viene esa misma persona y te dice, ¿pero qué te pasa? No, lo peor no es eso, más. Lo peor que esas serán las personas que te juzgarán. Y esas serán las personas que dirán, tú no diste para nada. Pobre muchacho. Ese muchacho con tanto talento. Y mira lo que estudió. Él debió estudiar otra cosa. Porque Ahora le son cogió esos con mismos. macramé, de que hace unos cuadros, Sí, ¿sabes? de que hacer unas exposiciones, ahora hace exposiciones en el Teatro Oye, Nacional. ¿Qué? óigame, serán esos mismos tus verdugos, aquellos que en un momento fueron los que tú buscaste para que te aprobaran, esos que buscaste para que te aprobaran y pasaste la vida tratando de satisfacerlo a ellos. Cuando tú no alcances tus objetivos, esos serán tus verdugos. Son los que harán la sentencia para calificarte. Y yo te voy a decir, querido amigo, si alguien tendrá que calificarse, que sea el que lleva el peso arriba, que eres tú, Así es. que eres el que sabe para dónde va, porque tú sabes para dónde va, porque Él, nuestro Dios, dentro de ti ha puesto instrucción específica. Por eso nosotros a veces no escuchamos, porque no nos hablamos a nosotros mismos. Esa voz interna que te dice, haz tal cosa, no haga esto, y desechamos esa voz interna por escuchar a personas desaprobadas dirigiendo qué es lo que tú debes hacer. Y luego llega el tiempo de los 40, donde te pasaste satisfaciendo a otro, donde te pasaste criando mal y donde empiezas a concienciar todo eso que no hiciste en los 30 y en los 20, y entonces empieza la depresión, empiezan las úlceras, empieza el insomnio. Empieza el mal genio, porque es uno de los efectos de este proceso. Empiezas a cambiar tu forma habitual de comunicarte, empiezas o a hacer silencios prolongados, o empiezas a querer, como dicen por ahí, un viejevo, porque entonces ya a los Eso me 45. llevaba, ya nos quedan unos minutos, don Mariano, entonces quería Y que justamente, voy casi al aire como enfrentados. por eso, también va usted al aire, recordarle a la gente que también estamos a través de Fuente TV, Canal 299 en Pensilvania, se me había olvidado, un saludo porque estamos usando un horario diferente hoy, se supone que nosotros estuviéramos también a las 10 y ya usted va a las 10. Simplemente rápido saludar en la presencia suya a Joel Loop, también a Gamboa, bueno, nos sigue escribiendo, a Eddie Coradín, a Rudy Torres, que están con nosotros en vivo completamente. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, a Julián Abreu que está con Gran amigo nosotros. Rudy Torres. Entonces, Rudy Torres es un gran amigo de Plainfield. A él tiene una Renfield. bodega allá. Vamos a ir cuando vayamos allá. Más te voy a llevar a esa bodega. Esa bodega se juega Definitivamente. dominó y se hace sancocho incluso. Nítido. Mire, en estos últimos 2 minutos, me llegó la crisis, ya tengo esta información. El tema de la vestimenta, que es un tema controversial, porque lo primero que queremos es mostrar que está bien, nos equivocamos y queremos mostrar que nos equivocamos, quizá volviendo a los 20. Y queremos expresarlo de una forma visible, de una Yo forma que se te vea. voy ¿Qué le decimos a ellos a proponer. y que no mate Yo su te voy. sueño? Porque a lo mejor le estamos diciendo, mira, haz lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa con esto de esa imagen que es imposible Mira, quitar? Porque, vamos, tienes 40. te voy a proponer lo siguiente. Te voy a comprometer que tenga que invitarme de nuevo. Y solo le vamos a dedicar ese like a la imagen profesional y personal del líder. Hecho. Formas de vestir para hombres, y si quieres lo hacemos para mujeres también. ¿Qué vestir, qué no vestir, qué combinar, qué no combinar? ¿Cuáles son tus colores, cuáles son tus estilos? ¿Por qué tu estilo? ¿Por qué el estilo tradicional? ¿Por qué el estilo elegante? ¿Por qué el estilo romántico? Vamos a hablar solo de eso. Vestimenta profesional, vestimenta laboral y vestimenta social. Porque tú que nos ves, que has estado aquí durante esta hora, mereces más. Y yo
como un hombre abundante, además, querido de Max, más me va a dar otro tiempo para yo venir aquí y hablar con ustedes. Definitivamente, ese tema se queda pendiente porque me imagino que mucha gente estaba esperando que íbamos a comenzar por ahí, pero hemos comenzado por dentro. Hemos comenzado por dentro y yo lo dije Es que cuando por ahí hay que comencé, empezar, por dentro primero. hemos comenzado por dentro a crear una imagen linda de ti por dentro porque la de afuera hay una serie de técnicas, pero la de adentro tienes tú que trabajarla. Tienes que prepararte y Así es. tomarle tiempo y buscar profesionales que te ayuden. Pues don Mariano, muchas gracias por compartir con nosotros en este en vivo. De seguro vamos a cuadrar la fecha muy pronto porque es un tema que se queda como tomado de los pelos, de las manos, que mucha de la gente que está con Así es. nosotros ya me habían comentado. Decir más, aprovechar estos segundos para decir que nosotros en Imagen Pública Consulting hemos lanzado muy recientemente una capacitación virtual de todos estos temas: administración de tiempo, perfil del buen vestir, protocolo de comida de negocio, liderazgo transformacional, marca personal. Y si usted va a nuestro YouTube o va a nuestras redes sociales, en YouTube lo puede encontrar en Imagen Pública TV, o va a nuestra página marianoabreu.com, o va a nuestras redes sociales como Don Mariano Abreu. Ahí usted puede encontrar todo eso. Va a nuestra página y desde nuestra página puede navegar hacia todas nuestras redes. Y ahí va a encontrar eso. Nosotros tenemos, pues, en la actualidad un entrenamiento que dura 4 meses con todos esos componentes que se hace de manera virtual, no importa dónde usted viva, y podemos capacitarlo para que usted sea la persona que tenga la versión que usted siempre ha soñado. Muchas gracias, don Mariano, por este maravilloso encuentro. Y yo sé que de inmediato va al aire a través del programa Enfrentado, que gentilmente nos Bien. informa toda la República Dominicana. Un abrazo, querido hermano. Gracias por regalarnos este tiempo. A ustedes las gracias también por haber compartido en este tiempo especial. Y la invitación queda abierta para que nos acompañe en este próximo en vivo que tendremos con don Mariano de Imagen Pública Consulting, hablando ya de ¿qué tal te ves por fuera cuando hemos corregido lo de adentro? Hemos hecho de ti una excelente persona para que ahora aparentes esa excelente persona. Que la gracia de Dios les acompañe siempre, siempre, siempre a todos ustedes.